mis hechizadas y mis hechizados, doy la bienvenida a mis queridos geminianos, ¿ya? Para ver cuál es la tendencia del signo de ustedes, signo de elemento de aire, Géminis. Vamos a ver cómo está febrero del 2021 y complementándolo con tu ascendente, te invito a que conectes con tu ascendente para que tu horóscopo sea más afín a ti. Hay veces que hay personas que dicen, no me resonó nada del horóscopo, porque puede ser que tengan un ascendente opuesto a su carta natal, ¿ya? Pero yo te invito a que complementes esta predicción con tu ascendente, ¿ya? O si tienes algún amigo o alguna persona de interés Géminis, te invito a ver mi predicción de febrero del 2021. Así que empezamos ahora ya con las energías de los geminianos. Wow, van a estar mucho por redes. Géminis este mes va a estar a rajatabla, va a estar cerrando ciclo, abriéndose ciclos nuevos, mucho por el tema de redes. Le va a estar moviendo eso, va a ser súper popular. Si es que ya no lo es, va a ser aún más. Pero lo que va a estar como en proceso de los geminianos va a ser el tema de la verdad, del posicionamiento desde su verdad y desde las verdades que queremos recibir. ¿Por qué? Porque habla de que el tema, si bien vamos a estar por redes sociales, puede ser que la gente no te entienda o no te comprendan o viceversa. Y aquí habla de que hay un cierto desequilibrio con el chakra laríngeo, que va con la comunicación y entrarse en una disyuntiva entre qué es verdad y qué es mentira, ¿ya? Entonces, hay este tema a desarrollar. Vas a tener que cuidarte tu voz, la laringe, la faringe, las cuerdas vocales, la parte superior del pulmón, ¿sí? Vas a tener que cuidarte sobre todo de eso si encuentras que tienes ciertos fluidos nasales o orales. Vas a tener que cuidarte mucho con eso, ¿ya? Porque podría indicar una infección respiratoria. Eso es lo que tú tendrías que cuidarte nomás con el tema de, o cuando hay frío, los cambios de temperatura también te pudieran pasar la cuenta, Géminis. Si veo muchas redes, comunicaciones de aquí para allá, de allá para acá, en fin. Y bueno, veo comunicaciones en oculto o alguien que tenga intenciones en oculto con respecto a ti. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el panorama, querido Géminis? Muchas comunicaciones de aquí, de allá. Pedro, Juanito, Diego, María, Isabel, Belén, por decirte, un montón de personas. Personas comunicando contigo. Y tú vas a estar ahí, sentadito en tu sillón, mirando, a ver, si yo me doy a esta persona, tengo esto, si yo me doy a esta otra persona, tengo esto, en fin. Tú tienes el panorama para tomar con quién quieres conectar. Por eso vas a estar cerrando y abriendo ciclos, porque vas a sentir que tantas personas quieren estar contigo a tu lado y tú vas a apostar por la persona que de una u otra manera te llame la atención o aporte algo accionario en tu vida. Pero yo te veo mucho en redes sociales, en un computador, en un teléfono, y entre todas esas opciones de interés hay alguien que también va a tener una atracción física contigo muy latente. Y va a ser en oculto porque ya sea tú, Géminis, tengas pareja o esta persona tenga pareja, ¿ya? Sin embargo, la persona que tenga la actitud más lunática contigo es el indicio de esta atracción física. Entonces, en el mes de febrero del 2021 veo conquistas al vuelo. Muchas fantasías y muchas opciones. Depende de ti qué querer y qué tomar, ¿ya? Veo muchas comunicaciones, sale el mago aquí, pero, a ver, doble mago. ¿Qué quiere decir con esto? Porque uno es el índice de la carta.
habla y sale el rey de bastos. ¿Ya? Miren, ahí está el doble mago. Déjenme ahí. El doble mago y los octágonos. ¿Qué quiere decir con esto? No sé si te puede resonar algo, pero hay muchos 7-7. ¿Ya? Y eso habla un poco que estas situaciones que te están pasando no es por obra y gracia. Significa que va con un sentido espiritual. Fue enviado desde allá para que tú aprendas algo o para que tú veas algo. ¿Cuál es el tema? Que de repente los procesos no se aprenden ahora ya, sino que se aprenden después. Y esto te indica abrir y cerrar un ciclo, ¿ya? Ahora, muchas opciones tienes, muchas vitrinas tienes para tomar lo que tú quieras, pero no todo va a ser bueno, porque hay aquí una energía en oculto, ¿ya? Así que hay que tener un poquito de cuidado porque la tentativa puede ser muy grande, pero tal vez no sea tan beneficioso para tu persona. Yo te veo a ti una persona comunicacional, vas a conectar con una persona comunicacional, pero cuidado, porque esa persona con quien tú conectas pudiera ser una persona manipuladora y de una u otra manera puede vendértela muy bonito, ¿ya? Ofrecerte un trago, algo por el estilo, pero en realidad sería lo puntual, vendría netamente por el ímpetu del deseo, no a la estabilidad, porque ya sea que uno de los dos tenga pareja, es puede ser una persona perfectamente de tu pasado y es una persona que siente que esto tiene que ocurrir por justicia divina, ¿ya? Ahora, aquí hay uno de los dos que porta la máscara del engaño y creo que es esta persona, porque sus intenciones pueden ser bastante ambivalentes. Y veo que a ti va a llegar una comunicación puntual, una de tantas, querido Géminis. Bastante apetecido o apetecida vas a estar este mes, pero no viene con las intenciones más claras. Ahora tú me puedes decir, pero si yo solamente busco una conquista, un amor romántico, no una estabilidad, perfecto. Pero cuando sale la luna aquí, prevemos ciertos peligros. Aparte que tenemos la carta de la justicia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esta persona pudiera cobrarse algo que considera que fue injusto en un pasado, sobre todo si esto te resuena. Ahora, si esto no te resuena, pudiera ser perfectamente, te van a llegar muchas comunicaciones por redes sociales, uno, dos, tres, muchas, muchas, muchas. Y una de ellas va por la pasionalidad. Y tú te pudieras estar imaginando muchas cosas con esa persona, pero esta persona viene solamente lo puntual, que es lo físico, ¿ya? Entonces, tú, Géminis, eres una gran oportunidad, eres un orito grande, pero considera, porque si bien tú eres muy buena persona, muy buena gente, pudieran de una u otra manera utilizar esta energía para ti. Solamente eso, solamente si quieres tomar algún tipo de compromiso es para que lo tomes en consideración. Ahora, van a llegar tantas comunicaciones que obviamente vas a tener que alguna tirarla por el desvío, por decirlo de alguna manera, ya que no va a entrar en tu círculo, en tu situación, ¿ya? Te veo disfrutando, te veo tomándote un buen trago o disfrutando en algo que te guste, pero en la gran mayoría va a ser tomando algo que te guste. No sé por qué me llega eso. Veo como conversaciones hasta horas, hasta tarde de la noche, sobre todo para los solteros y jugando al juego de la pasionalidad. Claro, veo mucho, 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 como horas muy tarde y hasta el amanecer. Eso. Toma lo que te resuena o lo que te pudiera resonar. Veo que, como te digo, en el amor eres un hombre o una mujer bastante fecundo, fecunda, con bastante estabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí no, el único rey que veo es un rey de basto, un rey sexual. Y tú, si bien necesitas un rey o una reina que despierte el morbo, que es muy bueno físicamente, pero también necesitas a alguien que sea racional, ¿ya? La emperatriz está equilibrada para un emperador. Y tú vas a tener que tomar decisiones porque, a ver, una, hay muchas opciones
Y otra, en alguna de las situaciones tú tienes compromiso o la persona que te interesa tiene compromiso y eso va a generar una pena, ya sea para ti o para la otra persona o la otra persona implicada, ¿ya? En el trabajo vas a tener que tomar decisiones y estas decisiones te hacen un poco de un paralelo, porque dice que sería muy bueno trabajar por redes por el tema de las comunicaciones. Eres una persona que eres comunicador por naturaleza. Pero las cosas se pudieran hacerse humo, ¿ya? Pudieran hacerse humo y no tendrías una estabilidad. La lectura solamente salió un oro, que es lo que tú representas como para las personas. Pero en la materialización, eso yo le haría el alcance. Ya, porque tal vez mucho sí para allá y para acá, pero en la hora de los que no vemos concretación. O sea, cuidado también con lo que te proponen, porque es como la energía del momento y después queda ahí, en el aire. Ya, en la salud vas a tener a lo mejor algunos trastornos de sueño y a veces te vas a sentir un poco apenado. Puede ser un estado emocional evolutivo. ¿Ya? Sin embargo, ese es el panorama, tomar opciones, ¿ya? Tomar opciones, vas a tener muchas comunicaciones a la vista, muchas, pero muchísimas. Y yo te veo que todo es por computador, teléfono o redes sociales principalmente, pero la tentativa está. Claro, aquí hay uno de los dos que tiene compromiso, si no ambos dos. Y claro, lo que pasa es que vamos a empezar a mirar para el lado o a sentirnos atraídos para el lado, porque no veo que alguien esté buscando el tema de la traición y el engaño, sino que va con el sentido de sentirnos insatisfechos. Tenemos el 4 de copas. ¿Ya? Ahora, no es necesariamente tú, Géminis, que te sientas insatisfecho, sino que la persona que tenga el compromiso, que puede ser la persona que te pretenda que tenga un compromiso, o una persona que sea muy diferente a ti, que empieza de tener esa insatisfacción, tratar de llamar tu atención. Ahora, tú no eres un chico, una chica fácil de roer, ¿ya? Mira esta persona cómo trata de alcanzarte, mira cómo te idealiza. Pero aquí hay un tema de dogmatismo, de compromisos muy fuerte marcado. Entonces es como, si no, ¿para qué? O lo hacemos bien o si no, ¿para qué? Una cosa así. La sexualidad la veo súper tradicional. Las personas que tengan compromisos, sí. Pero hay algo que va a hacer ruido en la cabeza, mucho. Ya sea, puede ser una actitud o una predisposición de la pareja, pero veo con muchas ganas, inclusive a lo mejor, salir un poco del tema tradicional. Entonces, la intimidad, hay que tener un alcance. ¿Ya? Aquí hay que tener un alcance, porque lo que cuando yo le pregunto a la intimidad, veo mucha energía de insatisfacción y de derrotero. Pero sí veo que es como que tienes la oportunidad porque es de la parte íntima de la sexualidad. Veo que aquí hay muchas proposiciones, mucho deseo sexual, mucha atracción, pero en la hora de tu intimidad o no va a ser satisfecha, porque ya sea que no puedas tener con esa persona, independiente de que tenga o no tenga compromiso, tú tengas o no tengas compromiso, vas a sentir como que tú vas a ver lo que se perdió. Va a estar eso, como que no tengo esto y esto y esto y esto, y no estás viendo lo que queda. Que está la oportunidad, que está la situación, en fin. Entonces, bueno, dicen que no hay crimen perfecto, pero tus actitudes va a estar dando esto, esta energía. Entonces, yo te diría, Géminis, están todas las opciones para que tomes lo que mejor te convenga, pero no te pongas así como en el balance de lo negativo. Claro, hay que tener un estado de conciencia. Pero yo te digo, de tantas opciones, más de alguna te va a llenar, querido Géminis, ineludiblemente, yo te lo aseguro. ¿Ya? En el trabajo hay que tomar
Yo le tomaría el cáncer porque hay mucha energía de mago, entonces pueden ser muchas promesas y después no se concretan y tú te pudieras fiar de tantas promesas y en realidad no, y es más, pudieras decirle sí, si está todo dado y después la hora de la dura, ¡pum!, te dejan ahí, ¿ya? ¿Y por qué va eso? Porque veo mucha volatilidad, mucha red. Ahora, el amor está estupendo, o sea, si tú estás soltero, vas a tener todas estas opciones. Si tú tienes pareja, así todo también no te van a faltar proposiciones. Ahora, yo veo también que Géminis está enfocado en ciertos proyectos personales. Y eso también hay dedito para arriba de que se puedan concretar, pero hay que ir paso a paso. Veo mucha idea y poca concreción. Bueno, terminamos con la carta una mano amiga. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a estar en un proceso. Miren, otro 7. Que esto tiene que ocurrir divinamente. ¿Por qué? Porque hay ciertos. Es como que la vida nos está llevando a este camino para que veamos quién realmente nos conviene en la vida, quién nos aporta y quién realmente no. Vamos a cerrar ciclo con personas que en realidad no hacen puras promesas al aire, aunque sean superficiales o han jugado con nuestro posicionamiento para afuera. Y de alguna manera valorar a quién está y quién no está. ¿Ya? Por eso te sale carta una mano amiga. O sea, si tú sentías que hay situaciones heladas en tu vida o que no te convencía o no te llenan, vas a tener lo que tú tanto quieres, una mano amiga. Bueno, hay harto tema por pulir aquí. En el amor muchas opciones. Va a depender de ti lo que quieres y con quién quieres. Vas a estar cerrando ciclos y abriéndote a ciclos nuevos en general. En el trabajo, ojo con las decisiones que tú tomes porque pudieran no llegar a concretarse como te gustaría. Y en la salud, el tema ese que yo te digo, que es la garganta, la laringe, la faringe. Sobre todo con los cambios de temperatura porque te pudieran pasar al tiro al juego la situación. ¿Ya? Ahora, también teniendo la oportunidad, sobre todo de mucha pasión, hay un tema de creencia o de factores religiosos o creencias ideológicas que pudiera también no dejar fluir la intimidad. Bueno, Géminis, muy bueno porque abrimos y cerramos ciclo y tenemos una mano amiga que nos va a ayudar en esta situación. Bueno, me despido del canal de la brujita. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente horóscopo. Cuídense.